del área de Ciudadito, de Valladolid, por acogernos una vez más. La verdad es que esta sala de la pasión es fantástica, se trabaja fenomenal en el ayuntamiento y esto forma parte del trabajo de Acción Cultural Española de difundir nuestra cultura y nuestro patrimonio por toda España. Si hace un año estábamos aquí hablando de las redes internacionales de la cultura española, también con la Estación Libre de Enseñanza y con la Residencia de Estudiantes, pues hoy traemos la vida y la obra de Giner de los Ríos, ¿no? Que luego José García Velasco nos detallará y que la concejala ha explicado la trascendencia que ha tenido. Conquistas que hoy en día se dan por hecho, como que los niños salgan de excursión, vayan al campo, hagan deporte, se amplíen los estudios en el extranjero, cosas que hoy damos por hecho, pues son gracias a Giner de los Ríos, que a principios del siglo pasado pues luchó que esto se incorporara a los programas escolares. Así que bueno, yo creo que es muy interesante y también una muestra de mucha calidad, con prestadores que han dejado obras de arte de primerísima calidad, como estamos de Museo Sorolla o del Museo del Prado o del Reina Sofía, muchísima labor de recuperación fotográfica, de mostrar todo el hincapié que se hizo en la artesanía, con piezas como las que tenéis aquí. O sea, que una exposición, yo creo, muy enriquecedora para conocer la vida y la obra de Giner de los Ríos y lo que supuso para formar el sistema educativo de este país. Animar a